¡Que viva María! ¡Que viva María! ¡Que viva María tres veces! En el nombre del Padre, del Hijo y... Entonces, ¿usted sabe el significado del chimal y su tradición que tiene desde el principio, no? Bueno, pues como para mí es una reliquia para la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una tradición que tenemos. Pues ya aquí ya tenemos muchísimo tiempo trabajando. Estamos echándole ganas para dejarle la reliquia así a la Virgen de Guadalupe. Ahorita a las 4 vamos a arrancarnos, va. ¿Y solamente la Virgen de Guadalupe le entregan esta ofrenda? Lo que pasa que hay otro grupo, le entregan el día 25 de agosto al señor San Luisito. San Luis Rey. Y ahí creo le llevan otra ofrenda, como esta más chiquita. Vamos para entregárselo a la Virgen de Guadalupe. Vamos a llevarlo al santuario. Al santuario de la Virgen de Guadalupe. Y aquí vemos la preparación para salir a la peregrinación. Saliendo a la caminata. Siempre la danza encabezando la peregrinación. Porque esto siempre ha sido una tradición desde, vamos a decir, desde que los pueblos comenzaron a fundar ciudades cultas, ciudades, construcciones para culto, como Chichen Itza, como Exná, como Palenque. Muchas ciudades arqueológicas que hoy vemos por todo el país, hasta por allá por Zacatecas, en la quemada, esa quemada que luego a veces se hace raro, ¿por qué se fueron a establecer allí un día los pueblos? Pues hay que hacer notar que todo el territorio americano, toda América, estaba habitada por pueblos. Pueblos que venían desde la Atlántida, pueblos que cada uno tenía su propia lengua. Esto porque cada pueblo pues vivía completamente independiente de unos de otros. Y tuvieron esa oportunidad al no
tener mucha relación entre pueblo y pueblo, pues de ir desarrollando cada uno sus lenguas. Hoy en día no se explica a la gente por qué había tantas lenguas. De hecho, hasta pueden decir muchos nativos, Dios dio la lengua. Piensan eso porque Dios les dio la lengua, pero en realidad la lengua se desarrolló porque los pueblos eran completamente independientes desde los principios. Cuando la Atlántida quedó inundada, o cuando el planeta quedó inundado por las aguas, los pueblos, muchos pobladores, mucha gente quedó regada por todo el planeta. Y toda esta gente en el principio del nuevo orden mundial, del nuevo mundo, pues tuvieron que establecer en un lugar donde hicieran civilización, y todos ahí convivieron, hicieron su tierra suya, y mientras que bajaban las aguas, pues tuvieron que vivir en las montañas. Esto todavía lo podemos notar en las escrituras, en el Génesis, en la historia de Adán y Eva. Eso, pues, aunque es muy oscuro todavía esa historia, porque pues no entendemos por qué, o a veces hasta lo consideramos como una simple mitología. A veces hasta la consideramos una simple mitología, que pues a lo mejor ni fue cierto, pero esa historia es más verdadera que de lo que podemos pensar. Las personas adultas a los lados, los niños en el centro. Realidades de desfile de danzas aquí en San Luis de la Paz es completamente fascinante. Ahí vemos el sahuma que no ha de faltar en las danzas aztecas, porque es su representación. Bonito este espectáculo, como a los mexicanos nos gusta por naturaleza el colorido que tenemos desde siempre, desde hace más de 500 años. Ya sabemos que en todas las zonas arqueológicas había un lugar preparado para todo tipo de espectáculos, como eran esos, todos, así como está el juego de pelota, que tiene su cancha. También las danzas tenían su lugar para hacerle culto con su danza a los astros, a la naturaleza, a lo que en ese tiempo se adoraba. Aquí se ve toda la realidad de lo que somos los mexicanos, la intimidad que tenemos. Porque en los sentimientos tan abundantes de bondad que tenemos, es donde se notan nuestros verdaderos orígenes. Los mexicanos somos muy convivientes unos con otros, muy sociables, y siempre tratamos de estar unidos, como estuvieron los pueblos chichimecas unidos en la guerra contra todos aquellos que querían extorsionarlos, mentirles, dominarlos, que les querían hacer esclavos. Los pueblos chichimecas,
fueron un pueblo que vivió en los límites de los de la jurisdicción azteca. Y como los aztecas eran los que pues era un gobierno que se encargaba de mantener pacíficos todos los pueblos, al defender a los pueblos de todos los bandoleros que ya andaban en los montes, solamente con la idea de también entrar a cada pueblo sedentario, entrar a los pueblos sedentarios y robarlos, asaltarlos. Los pueblos nómadas, esos no sembraban la tierra ni se establecían para hacer vida, sino que pues vivían de lo que la tierra les daba. Por ejemplo, aquí en estas zonas áridas, como es Árida América, pues lo que abundaban eran las dunas y muchas cosas más cuando de repente llegaba el tiempo de aguas. Y pues a lo mejor es cuando los pueblos sedentarios, era cuando descansaban un poco de las guerras. Esto es una representación de nuestros pueblos completamente originarios, y es que en toda la república pues existe esto. En todo, cualquier estado que vaya uno, siempre están los pueblos originarios presentes con sus danzas, con su folclor, con su colorido, que a través de los 500 años lo fueron extrayendo, lo fueron conservando. Y aquí vemos este ambiente tan colorido que tenemos. Es verdaderamente un espectáculo. Este es el México que no conocemos. Es el México que estamos lejos de apreciar. Aquí nada más, ya vemos, por ejemplo, en la marcha, presenté un video, en la marcha del 27 de noviembre presenté un video allí en México que estaba en favor del presidente AMLO, y muchos pueblos originarios fueron desde todas las partes de la república en apoyo al presidente. Muchas danzas había, aún siendo una situación política ahí, pero eso quiso decir que todo México está unido. Mexicano que ha luchado, que ha levantado su voz a favor del pueblo mexicano y a favor de los pueblos indígenas. A nosotros no nos importa que nos digan. Y como vemos aquí, ahí pues una convivencia a peregrinar junto con todo lo que vendría siendo los pueblos, las danzas. Nosotros somos los verdaderos dueños de esta tierra. Somos mexicanos y somos yamanecos. Jamás nos van a ver muertos. Aquí estamos presentes con nuestro presidente de la república. ¡Que viva Andrés Manuel! ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! Y aquí se ve todo nuestro ambiente. Como vemos, se ve todo nuestro ambiente. Así es como México hoy en día se reúne para hacer fiestas, hasta para defender su tierra, su patria.
Es larguísimo todo esto. Es una gran fiesta la que se hace aquí en San Luis de la Paz, en el pueblo que tiene por patrón a San Luis Rey, ese rey francés que un día se vino a entregar a la cruzada, se entregó a la cruzada y allí murió en su intento por ir a defender la tumba de Cristo, porque ese era el contenido de las cruzadas. ¿De dónde vienen? ¿De Chiapas? ¿Cómo se llama tu grupo de danza? Samuel Chamula. Gracias. Esta es una gran fiesta. Fiesta mexicana. Donde todos los pueblos hoy en día convivimos aquí en nuestra tierra mexicana, representándonos unos con otros. Y es que hoy en día todos estamos ya completamente convencidos de que debemos vivir en paz. Por ejemplo, en la marcha del 27 de noviembre, en apoyo al presidente AMLO, fue gente de toda la República, etnias, muchas etnias de todas partes del país. Fue una marcha completamente colorida. Fueron pueblos originarios con sus danzas. ¿Ustedes de dónde nos visitan? Fueron gente de las grandes ciudades que viven en las ciudades industrializadas. Muy bonito que se ve aquí apoyando al presidente. Ahí fue la verdad de nuestro México, cómo hoy México vive ya en concordancia, en unión. Siempre se han dado. Apoyo a AMLO desde Ciudad Guzmán, nada más que lo que les decía hace rato es que ya hoy en día se ve todo este espectáculo. Aquí la población está más consciente de que debemos vivir en completa paz, libre de toda opresión, como ha sido el caso desde hace 500 años, que siempre los saqueadores han estado presentes, como si México fuera de ellos, como si los mexicanos fuéramos de ellos y todo fuera de ellos, a tal grado que pues siempre han estado saqueando al país, y hoy en día que sienten ese riesgo de que ya no se deje de saquear, andan asustadísimos porque ya parece que se les acabaron los 500 años.